Vamos ahora al tema político. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, y el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Tué de Camps, se reunieron e iniciaron pasos y conversaciones para la formación de un bloque de oposición que enfrentará al Partido de la Liberación Dominicana. Juan Reyes está con nosotros desde un punto de esta capital y nos explica. Juan. Gracias, buenas tardes. El encuentro que se extendió por más de una hora en la residencia del presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Tué de Camps, se habló de unificar a toda la oposición, sin importar colores y banderas, en busca de derrotar al Partido de la Liberación Dominicana. Tué de Camps sostuvo que este diálogo debe incluir al presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, y detalló que Luis Abinader, candidato presidencial del PRM, reúne las condiciones para encabezar un bloque opositor y que está dando los pasos necesarios para lograr este objetivo. En tanto que Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, señaló que esto es la ruta en busca de unificar a toda la oposición para enfrentar al PLD. La necesidad de la unidad para sacar al PLD del gobierno. Y esa es una tarea en la que estamos envueltos totalmente los dirigentes del PRSD. Luis me habló de sus planes, de los planes del PRM, de la convergencia y también de la apertura que él tiene con toda la fuerza. Le reiteré que hay que conversar también con Miguel Vargas Maldonado, independientemente de las diferencias. Nos ha dado sus recomendaciones para lograr, como él dice, esa gran unidad que requiere la sociedad dominicana para evitar el continuismo de un modelo que es el modelo peledeísta, que reproduce la pobreza, que crea impunidad, que no le da oportunidad a los jóvenes, que ha triplicado la delincuencia y el endeudamiento en la República Dominicana. En cuanto a la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana, Tué de Camps dijo que ya en ese partido se perdió la disciplina por lo que está ocurriendo con el tema de la reelección. Lo mío es una posición de principio. En el PLD no es de principio. El PLD hace lo que tenga que hacer en función de las circunstancias. Tiene una posición de criterio maquiavélico en donde los principios se fueron a casa del carajo hace tiempo. Fue en ese escenario donde Luis Abinader también informó que los estatutos del PRM tienen la no reelección presidencial consecutiva. En el encuentro se acordó que Luis Abinader asistirá a una reunión en pleno de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Socialdemócrata y también Andrés Bautista dijo que tres diputados del PRM pudieran ser sometidos a la Comisión de Disciplina de este partido por votar en favor de la aprobación de la ley de partidos políticos, pese a que el bloque del PRM anunció su rechazo a esa pieza legislativa. Más adelante tendremos más detalles de este encuentro político entre Tué de Camps y Luis Abinader. Retorno con ustedes.